Durante más de una década, Marisela Pedroso Hernández se desempeñó como profesora de Historia y Ciencias Sociales en la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agustín y Villasana de Cienfuegos, con resultados en el ejercicio de la docencia y como secretaria del Comité del Partido del Centro. Por su exigencia, ejemplo, amor al trabajo y valores humanos, se le designó hace más de 10 años como directora de la Escuela Deportiva de la Provincia. Conocedora de la temática del deporte por su experiencia en el centro, desde hace más de 5 años, ha colocado a la institución sureña entre las mejores de su tipo en el país, por los resultados docentes y deportivos, y el aporte de atletas a centros de alto rendimiento. Resultados que tienen como base la unidad entre los trabajadores y su sentido de pertenencia a la institución. La escuela para nosotros es como nuestra casa grande, a la que amamos, a la que llegamos por la mañana con alegría, por muchos problemas que haya, pero llegamos con alegría, con optimismo y sobre todas las cosas con el deseo de que se va a lograr vencer todos los obstáculos que podamos tener. Obstáculos existen muchos, pero realmente existe también la voluntad de este colectivo de vencer cada barrera que se nos impone por la vida. Trabajadores docentes, administrativos y de servicio forman una familia de resultados sobresalientes en la IDE sureña, al extremo de que en el año que termina, y pese a las limitaciones de recursos y de entrenamientos por la COVID-19, Cienfuegos se posicionó en el cuarto lugar de los Juegos Escolares y tercera en el medallero, a pesar de ser esta la penúltima provincia en extensión territorial, densidad poblacional e instalaciones deportivas. Se trata de resultados sin precedentes en la historia de estas lides, fruto de un trabajo de equipo y del apoyo de la familia y los atletas. Y realmente son alumnos que hoy te ven y te recuerdan con el cariño infinito de haber transitado por la escuela, pero son excelentes profesionales. Con estos resultados, los trabajadores de la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostini celebraron los cerca de 50 años de fundada esa institución cienfoguera, cuando se aprestan a celebrar el Día del Educador y el nuevo año, conscientes de que en la inconformidad con lo realizado está la clave para un futuro mejor, bajo el mando de una directora que proviene del trabajo de base. Deportiva, Primitivo González, Notisur.